La película comienza con dos eventos corriendo en paralelo. Por un lado, escuchamos la llamada de emergencias de una mujer que habla español, mientras su interlocutor, que habla en inglés, dice a grandes rasgos que se ha infectado de una enfermedad que deja sangre por todos lados, pidiendo ayuda desesperadamente, mientras que se escucha una serie de gritos de fondo hasta que la llamada se corta. A su vez podemos ver al equipo de control de enfermedades entrando a una vivienda, donde todos los habitantes ya han fallecido, salvo por un hombre, al cual se lo llevan a una isla para revisarlo. Dentro de esta isla, el jefe del lugar reclama a las científicas a cargo por las fugas de infección de las películas anteriores, las cuales ya han causado una catástrofe en Estados Unidos, y le advierte que se intentará estudiar el virus a detalle. Pero al ser un proyecto tan peligroso, solo podrán entrar personas que no tengan pareja o familia, ya que el virus es demasiado volátil, y si alguien se infecta tendrán que tomar las medidas necesarias. Dejando esto claro, nos muestra al hombre del principio siendo llevado a una cámara de contención tras un largo viaje en Estados Unidos que terminó con 20 infectados, siendo él el único sobreviviente y también el paciente cero. El doctor Edward se dirige con el paciente cero de apellido Potter para interrogarlo y sacarle toda la información que sabe. Luego de una cálida bienvenida en la que le dicen que su hijo está muerto, le aclaran que tiene una oportunidad para evitar que se desate una pandemia y la va a tomar quiera o no. En ese momento la doctora Camila deja ir un ratón con el que hacían estudios. Y recuerda esto para más adelante. ¡Oblígame, perro! Tras esto conocemos a dos amigos que se acaban de reunir en una isla y mientras uno quiere hablar de negocios, Mark le pide que se concentre en llegar pronto al lugar ya que la novia de Kate junto a su familia los está esperando. Ya en el lugar también conocemos al hermano de Mark llamado Josh, quien se encuentra con una amiga de la infancia llamada Penny, y así es como el grupo de amigos se reúne de nuevo. Más tarde, los amigos de Mark lo guían hasta los muelles, donde le revelan que toda la caminata había sido para sorprenderlo, ya que se irían en un yate como despedida de soltero, y luego de ser convencido por su prometida, Mark acepta y sube al yate con ellos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Volviendo al laboratorio, la doctora Camila intenta portarse amable con el señor Potter, pero como este ya ha pasado 2 meses encerrado en ese lugar, no está muy dispuesto a seguir cooperando, aun cuando este tiene una rara inmunidad a la enfermedad. Por suerte, otra doctora llamada Bridge se une a la conversación y lo engaña al hacerle creer que su familia se encuentra bien y que solo esperan a que vuelva a casa pronto, por lo que Potter se calma y continúa con el proyecto. Con lo que no contaban es que Potter logró arrancar un alambre de su jaula y con este se hizo una pequeña herida en la mano, y gracias a su sangre logra contaminar a un integrante del laboratorio, por lo que todos se encontrarán aislados durante 48 horas, el tiempo de vida útil que tiene la enfermedad en el cuerpo. Regresando al yate, Mark tiene un pequeño altercado con sus amigos y termina separándose de ellos, lo que Penny aprovecha para insinuarle de hacer cositas. ¡Ay! Pero el chico le dice que no porque ama a Kate. ¡Porque es lo que un hombre hace! Minutos después, los amigos llegan a una isla donde el guía que contrataron prometió que se trataba de una playa virgen, pero ellos observan una estructura al norte de la isla, que nosotros sabemos se tratan de los laboratorios. A lo que el guía les dice que ese sitio está abandonado desde hace años. Los amigos llegan a la playa en una pequeña balsa inflable, y mientras Kate y Josh harán buceo, los otros dos prepararán las tiendas de acampar y el almuerzo. Josh y Penny continúan buceando en busca de peces, y cuando llegan al lugar donde deberían asentarse, se encuentran con todos en un estado de descomposición, y deciden regresar a la playa para contarle a los demás. Minutos más tarde los amigos se reencuentran y Penny les advierte sobre lo peligroso que puede ser la zona. Obviamente ninguno de ellos le hace caso, así que la chica decide irse a la tienda. Una vez sola se da cuenta de que le ha comenzado un cierto sarpullido, dejando en claro de que ahora está infectada. ¡No puede estar pasando! En el laboratorio vemos cómo el compañero finalmente cedió ante la infección, por lo que organizan un plan para sacarlo y tratar de salvarle la vida. Mala idea. Camila distrae a Potter, quien le advierte que eliminará a todos en el laboratorio salvo a ella, porque se ha portado bien con él.
Del otro lado de la habitación, Breach y el Dr. Edwards están tratando de contener al paciente para realizarle un tratamiento experimental, pero en medio del forcejeo este termina vomitando sobre la doctora Breach, infectándola con el virus antes de morir. La joven, sin saber qué hacer, deja encerrado al Dr. Edwards, luego corre hacia el área de desinfección con la esperanza de que esto no avance. ¡Uy, sí, claro! Un par de horas después, Penny llama a Josh para mostrarle que su piel se ha irritado, pero él trata de tranquilizarla al decirle que quizás sea una reacción alérgica y le ayudará a solucionar ese problema. Mientras tanto, los otros dos chicos dan un pequeño paseo por la isla, pero regresan rápidamente cuando escuchan los gritos de Penny. La pobre chica gritaba ya que la enfermedad se ha propagado y por alguna razón Josh no se dio cuenta de que le ha estado arrancando la piel a la chica, hasta que ella le vomita encima. Sabiendo lo que está pasando, los chicos analizan sus posibilidades y tratan de encontrar una respuesta. Con la balsa que tienen no lograrán avanzar mucho, y el radio que tienen es de corto alcance, por lo que no lograrán escuchar a nadie. La mejor opción es ir al edificio que miraron cuando llegaron a la isla, así que Josh y Penny se quedarán en la tienda mientras que los demás van por ayuda. Pero antes de irse, uno de los amigos toca la camiseta de Josh. ¡Ya valió madre! Poco a poco la infección avanza en el cuerpo de los chicos, y para sorpresa de ellos, Josh consigue escuchar en la radio la voz del Dr. Edwards, quien vagamente escucha su ubicación y promete ir a rescatarlos. Animados por esto, Josh regresa con su novia para pedirle que vayan a buscar ayuda, y cuando trata de ayudarla a levantarse... Ante esto, Josh sale huyendo prometiendo que traerá ayuda, ya que está cagado del miedo. Finalmente, los dos amigos llegaron a las instalaciones, y aunque en un principio todo parece estar abandonado, logran encontrar una puerta con la que consiguen ingresar a un cuarto de máquinas, pero el amigo de Mark ocasiona que vuelvan a sellar el edificio. ¡Pero qué imbécil! Mark toma un hacha y se pone adelante para investigar el lugar, y termina encontrándose con un militar infectado que ha escapado, el cual quiere acabar con ellos. Los chicos escapan y encuentran un pasillo lleno de cadáveres y no tienen más opción que pasar por ahí. Por suerte consiguen romperle el cráneo al soldado que los estaba persiguiendo gracias a la ayuda del hacha. Minutos más tarde, el chico se encuentra con otro soldado infectado, el cual se mata a sí mismo ya que su arma se regresa contra él. Y el chico aprovecha esta situación para robarle el arma y salir del lugar. Tiempo después, el joven se encuentra con Josh y Mark, quien le dice que el Dr. Edward se comunicó con ellos y que deben encontrarlo. Momentos más tarde, los chicos terminan encontrándose con la doctora Bridget, quien les dice que deben entrar para ser analizados y tratados de inmediato. Pero antes de que pueda engañarlos, Camila llega y les advierte que ella se encuentra infectada, obligándola a mostrar su rostro. Los chicos van con el Dr. Edwards, donde el paciente cero les revela que el plan consiste en matarlos a todos y robarles el barco para que el doctor pueda deslindarse de eso, por lo que ahora los tres amigos amenazan a los doctores, revelando que todos en el búnker están muertos debido a la infección, y que Penny se enfermó nadando cerca de los peces, lo que básicamente dice que nunca contuvieron la enfermedad y básicamente la propagaron a las cercanías de la isla. Ante aquella situación, Camila les revela que existe una forma de eliminar la enfermedad de una vez por todas, y para esto tienen que destruir toda la base de operaciones, evitando así que se propague más el virus. Mark decide que sus amigos vayan hacia el bote para escapar y recibir atención, mientras los demás se dirigen hacia los controles para destruir el lugar. Sin embargo, Bridge mata a Josh y el doctor también consigue liberarse, corriendo hacia la playa. El equipo de Mark consiguió activar las secuencias de autodestrucción y tienen que salir de ahí cuanto antes. Bridge consigue llegar hasta donde estaba el bote, pero es detenida por Penny, quien ya tenía un alto nivel de infección en su cuerpo. Y por alguna razón ambas terminan peleando, y luego de un intenso y sangriento combate, Penny le rompe la cabeza a Bridge. Mientras tanto, Mark descubre los cadáveres de sus amigos y quiere encontrar al doctor para acabar con él. Sin embargo, el plan no sale como él esperaba ya que este lo noquea y le explica que todos tienen que morir porque ya están contaminados. Sin embargo, el doctor es asesinado por Potter al enterarse de que su esposa siempre estuvo muerta y únicamente lo estaban chantajeando. La base explota y afortunadamente consiguen contactar con el guía de los chicos, quien pasa a recogerlos para llevarlos a tierra. Parece que todo terminaría bien para todos. Pero Potter les ofrece agua a los dos supervivientes y los deja para irse a relajar junto al guía.
Pero gracias a un comentario sobre los ratones por parte de Mark, Camila deduce cuál es la fuente de infección, notando que Potter contaminó su agua con su sangre, luego asesinó a quien conducía el yate, destruyó los controles para que nadie pudiera seguirlos y robó el bote para irse a la isla, provocando que el brote del virus come carne ahora sea una pandemia. Al final de la película nos dejan ver que Potter fue quien infectó al ratón, y este fue el causante de matar a todos los científicos, y por esto se fue todo a la mierda. Y así termina esta película. Existe una película más que en realidad es un remake de la primera cinta. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver un resumen de esa entrega también. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustarías usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame, ¿qué otra película te gustaría ver aquí en el canal? Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.